la DGI ha dado un paso hacia adelante en el acercamiento a la ciudadanía a través de información puntual de interés no solamente del contribuyente, sino los potenciales contribuyentes, los medios de comunicación y todas las personas que influyen en el quehacer económico. Yo creo que este es un programa que hacía falta, hoy cumple su primer año y los medios cada día más y ávidos de información en esta plataforma que tiene la Dirección de Impuestos Internos han tenido una respuesta. Hoy cumplimos el primer año de un esfuerzo que inició prácticamente desde los inicios de la actual gestión que encabeza nuestro director general Luis Valdés Veras. Y detrás de cada programa que podemos presenciar cada fin de semana hay un esfuerzo de decenas de hombres y mujeres, talentos de la institución, técnicos de las diferentes áreas que aportan su contenido y su esfuerzo para que este espacio sea una realidad. Quiero invitar en este momento a nuestro director general, Luis Valdés Veras, que por favor nos acompañe en el escenario, así como también a nuestro gerente de comunicación estratégica, señor Carlos Reyes. Miren, cuando comunicaciones, la gerencia de comunicaciones me dijo, director, vamos a hacer un cóctel o algo para celebrar el primer año de DGI 360. Me plantearon que hiciéramos un cóctel con los colaboradores, que más van al medio, al programa. Me mencionaron algunos nombres que no voy a mencionar aquí para que otros no se sientan excluidos. Les dije, miren, yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos hacer una actividad pequeña, un cóctel como ustedes dicen, pero con los medios con los que nosotros tenemos una relación directa. Porque la idea de este cóctel es que mañana en los medios que ustedes manejan no solamente se pueda hablar del cóctel, eso es lo de menos, sino de la esencia del por qué el programa de educación tributaria DGI 360. Yo he dicho siempre que la mayoría de problemas que tienen los contribuyentes es por desconocimiento. No todos quieren hacer las cosas mal hechas, sino por desconocimiento. Y esto nos ha ayudado a nosotros en todas estas capacitaciones a través del programa y a través del Departamento de Educación Tributaria a que los contribuyentes se formen y estén conscientes de las obligaciones que tienen con el fisco. Porque a veces usted no es contribuyente activo, pero usted realiza una transacción un día de vehículo de motor o realiza una compra esporádica, ¿verdad? Pero usted puede ser un virtual o potencial contribuyente en el futuro y si usted tiene las herramientas necesarias de los procedimientos que debe de seguir para hacerse contribuyente, pues usted va ganando. Amigos, hemos llegado a la conclusión de Galas. Brita Félix acompañó. Reiterarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales y también visitar el canal de YouTube donde se cuelgan todos los contenidos a esta edición especial que Bajo Techo TV tiene para ustedes. Nos vemos en una próxima entrega.